Mi nombre es Milagros Flores, soy hija de Ceci Flores. Estamos aquí en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda porque venimos a hablar con el comisionado por la desaparición de mi mamá desde hace ya más de casi 20 horas. Lo último que supimos es que iba de la Ciudad de México a Querétaro. Hasta ahorita los avances es de que sí llegó a Querétaro y supuestamente se subió a un Uber. Pues nosotros no lo podemos creer y nos duele mucho porque mi mamá es alguien que pues lucha todos los días para que los derechos de las mamás de los desaparecidos y de los desaparecidos valgan en el país y ahorita ella está desaparecida. ¿Tú temes por la vida de tu madre? Sí, pasó de ser buscadora a ser buscada. Lo que nosotros sabemos estaba bien, nosotros todos los días hablábamos con ella. De hecho, ella está bajo el mecanismo de que protege a periodistas y defensores de derechos humanos. El refugio se lo dieron ellos y les llamamos para que ellos entraran al refugio a ver si ella estaba, porque ellos tienen llaves y las posibilidades de entrar y no han querido entrar. Ellos, el mecanismo nos negó el apoyo. Ahorita quien se está haciendo cargo de la búsqueda es la Comisión de aquí de Sonora y la Comisión de Querétaro.